Ya se abrieron las inscripciones para la convocatoria más esperada por todos ustedes, chicos, Journeys Quebec Latinoamérica 2022. En esta convocatoria se da el chance de contratar a muchos trabajadores extranjeros de Latinoamérica, es decir, hispanohablantes para que puedan conseguir una oferta laboral canadiense e inmigren a Canadá listos para trabajar y en un futuro eventualmente conseguir la residencia permanente canadiense. En este video te voy a enseñar cómo aplicar a esta convocatoria que es de manera online paso a paso. Te voy a explicar cómo aplicar a una oferta de trabajo y enviar tu solicitud de manera exitosa. Ya sabes que en este canal encuentras toda la información que necesitas para poder inmigrar a Canadá de manera exitosa. Te invito a que te suscribas y que también cheques mi canal porque tengo muchísimos videos que te pueden interesar. Muy bien chicos, ya estamos en la página web del gobierno de Quebec específicamente para leer toda la información de Journes Quebec Latinoamérica. Vamos a traducir esta website. Al español solamente para temas de explicación. Recuerden que ustedes pueden hacerlo en francés o en inglés y es mucho más recomendado que hacerlo en español. Nos habla un poco sobre qué es el Journes Quebec y por qué es organizado por el gobierno de Quebec. Vamos a hacer clic en consultar calendario para poder ver en detalle todas las fechas específicas de los Journes Quebec que se van a realizar. Deslizamos para abajo y vamos a la sección de América Latina, que es el Jones que ve que nos interesa a todos nosotros. Podemos ver que la inscripción empezó el día de ayer, 23 de agosto, hasta el 26 de septiembre. Las entrevistas se realizarán del 24 al 28 de octubre. Así que vamos a hacer clic en escríbase. Aquí pueden leer mayor información sobre el Journeys Quebec Latinoamérica. Las entrevistas serán en línea como se indica aquí. Eso quiere decir que el proceso de selección y reclutamiento va a ser online. Las entrevistas laborales van a ser por computadora. Van a ser en inglés. O en francés. Si no sabes francés, lo puedes también hacer en inglés. Esto depende bastante de los requisitos que el empleador esté buscando en un postulante. Encuentre un empleo en Quebec, Canadá, un lugar con una economía estable y un ambiente acogedor, seguro. Las empresas están contratando trabajadores hispanoamericanos en diferentes sectores. Ahora, para ver las ofertas de empleo y poder postular, hacemos clic en este botón. Si no tienes una cuenta creada en este portal, no te preocupes, debes hacerle clic a Create an Account. Y así vas a poder abrir una cuenta. Tienes que colocar tu primer nombre, apellido, email, contraseña y finalmente confirmar tu contraseña. Recuerda hacer clic en estas casillas para finalmente hacer clic en Submit. Una vez que hayas llenado toda esa información, es momento de activar tu cuenta. Y eso lo puedes hacer checando el email que se ha mandado a tu correo electrónico. Para eso tienes que ir a tu correo electrónico y activarlo haciendo clic en el link que te aparece ahí. Y después de hacer clic en ese link, pues nos va a abrir otra vez el portal y ahora sí tenemos que escribir nuestro email y nuestra contraseña. Muy bien chicos, oficialmente hemos logrado entrar a este portal de empleo para Journes Quebec Latinoamérica de manera exitosa. Recuerden chicos, el francés es muy importante al ser el idioma oficial de esta provincia específicamente. Si no hablan francés y hablan inglés, eso también puede funcionar. Pero recuerden de que tienen que ustedes mostrar esa motivación y esas ganas de aprender el idioma de esta provincia. Aquí pueden ver las ofertas laborales en Quebec Canadá. Hay 136 ofertas laborales, como por ejemplo en laborador de producción, en maquinaria pesada como operador, también en ingeniería civil. Pueden ustedes filtrarlos usando esta barra donde se dice... Locación, dominio, educación, experiencia. Un ejemplo para filtrar es en experiencia. Si ustedes están buscando un trabajo junior de 0 a 2 años de experiencia, hacen clic aquí y de esa manera aplicando este filtro solamente les aparecerá los trabajos junior. Si ustedes quieren una experiencia intermedia, pues hacen clic en intermedio y así les aparece todas las ofertas laborales. De igual manera, si ustedes quieren con respecto al nivel de francés, un trabajo donde no les pida francés en absoluto, hacen clic en non y hay 30 ofertas laborales en donde no se les pide hablar francés. Entonces, utilizar estos filtros es una manera de poder llegar y encontrar la oferta laboral que tanto queremos recuerden chicos aplicar a trabajos únicamente que hagan match con su perfil y cada currículum vitae y cover letter debe ser personalizado con respecto al trabajo al que estás aplicando digamos que quieres aplicar a ese trabajo como mecánico en la empresa Ocean Group muy bien chicos he logrado traducir esta página al español para poder explicar de mejor manera, pero chicos yo les recomiendo que lo hagan en francés o en inglés para que así sigan aprendiendo sobre el idioma y se vayan familiarizando poco a poco, pero para temas del video lo dejaré en español. Este job offer o oferta laboral es para una posición de mecánico. La tarifa horaria o el pago por hora es negociable. Te pueden pagar 28.26 dólares canadienses a 30.74 por hora. Las horas de trabajo por semana son 46.5 y te piden un dominio de la industria del comercio, transporte, maquinaria y construcción. Te dice que estarás bajo la responsabilidad del capataz. El titular se encargará de la instalación y reparación de sistemas y equipos mecánicos. También te especifican las habilidades técnicas que debes tener. Te piden una licencia de conducir vigente, habilidades manuales, versatilidad capacidad para trabajar en equipo, viajes ocasionales. Tus tareas principales están aquí detalladas, no las voy a leer una por una porque ustedes ya las pueden leer en esta pantalla y te dan también información sobre el idioma. Debido a que yo he traducido esta página al español, no puedo ver qué nivel de inglés y qué nivel de francés nos pide, pero vamos a hacer clic en Show Original Language, vamos a leerlo en francés para poder ver. Te piden en nivel de francés, un avanzado y en nivel de inglés, básico. Entonces, chicos, sabiendo eso, deben estar preparados. Ahora, ¿cuánto nivel de educación piden? Te piden una educación universitaria técnica. Nivel de experiencia te piden intermedio de 2 a 9 años de experiencia laboral en la industria y también te dan detalles adicionales sobre esta oferta laboral, como por ejemplo aquí hablan un poco sobre las horas extra y cómo son calculadas. Si es que tú crees que esta oferta laboral hace match con tu perfil y tú tienes la experiencia laboral que ellos buscan, cuentas con las habilidades técnicas y el nivel de idioma y el nivel de educación, haces clic en aplicar tienes que llenar toda la información que te piden para poder mandar tu aplicación de manera correcta. Te preguntan, ¿estarás disponible para una entrevista? La entrevista será del 1 de agosto al 30 de septiembre por videoconferencia. Si haces clic en no, pues lamentablemente no podrás ser elegible porque tienes que pasar sí o sí por una entrevista laboral. Así que haces clic en sí. Paso número 2 es completar el perfil. Antes de enviar su solicitud debe completar su perfil. Hacemos clic en completar y llenamos aquí todos nuestros datos como nos pide. Al momento de estar llenando nuestros datos nos aparece un anuncio y dice, el idioma oficial de Quebec es el francés. Para aumentar sus posibilidades de obtener una entrevista de trabajo, le sugerimos que al menos complete su perfil en francés. Si desean hacer la creación de su perfil, en inglés y no en francés haces clic en inglés y después seguir. Y de esta manera tienes que llenar toda esta información. Te piden nombre, apellido, foto. Excelente chicos, después de llenar todo tu perfil con tu información personal, vamos a hacer clic en elección de ofertas, que es la última parte, y te piden manifestar tu interés por un máximo de una segunda oferta de trabajo por la misma empresa. Es decir, que esta fue la oferta de trabajo que más te interese, que fue la de mecánico. Y existe también la posibilidad de aplicar a soldador, montador, como una segunda opción de oferta de trabajo, en caso no califiques a la primera de mecánico. Esta parte, chicos, es opcional. Recuerden, si no te interesa ninguna otra oferta de trabajo por esta empresa, no te preocupes, no tienes por qué colocar nada. Haces clic en enviar a... Y te dice felicidades, has solicitado a Ocean Group. Puedes hacer seguimiento de tus aplicaciones haciendo clic aquí. Como puedes ver, esta es la solicitud enviada a la posición de mecánico en Grupo Océano, considerando que también te interesó soldador, montador, es decir, calderero. Las entrevistas se realizan del 1 de agosto al 30 de septiembre y se le contactará para elegir un intervalo de tiempo si es que se acepta la solicitud. Así como aplicaste a esta posición laboral, puedes aplicar a muchas ofertas laborales, las que tú quieras. Recuerda que tienes que aplicar a posiciones que hagan match con tu perfil y en donde tú... Seas calificado. Y así es como se aplica a una oferta laboral en esta convocatoria Journes Quebec Latinoamérica 2022. Te deseo muchísimo éxito en tu proceso de postulación y si quieres escuchar más tips con respecto a esta convocatoria, te invito a que veas este video de aquí en donde te doy algunos consejillos para que puedas considerar antes de aplicar en Journes Quebec. Ahora sí, me despido. Yo soy Malú, te mando un gran abrazo, un gran saludo. Ya nos vemos en en el video de la siguiente semana.